del volcán Etna en el año de 1669. Con el tiempo se han cristalizado, pero es inminente que quedó una huella increíble de los restos de lava. Wow.
Ok, nos acabamos de bajar ahorita del camioncito en el volcán, en la el volcán Etna, que nos trajo acá hasta el volcán Etna después de habernos subido al funicular también. Ese es el camión en el cual nos acabamos de bajar. Bueno, ahora la cima del volcán está ahí arriba, vamos a caminar un poco nada más. Podemos ver que hay unas partes todavía que tienen hielo. Esta parte de aquí es hielo cubierto. No podemos subir más allá, este es el límite, pero vamos a ver que está hermoso. Hay pedazos de hielo, si podemos ver aquí, que están cubiertos por la... Bueno, tal vez se preguntan por qué estoy usando mascarilla y la mayor parte de la gente no. La razón por la cual es por el polvo que existe aquí. No quiero que vaya a afectarme más tarde. A mis espaldas está la cima del volcán, está el cráter. Bueno, de hecho son 5 cráteres y en este momento podemos ver ahí atrás que hay una fumarada. Behind me, there's a crater, one of the 5 craters of the volcano Etna, and it's an active volcano, if you noticed that, if you noticed, and it's really cool, but it's a little bit like cold out here. So, but it's a very, very, very nice view from here. Let me take a look. Let me show you guys. So.
ya nos vamos de regreso. Vamos nuevamente a nuestro carrito. Ya nuevamente está en la parte de arriba. Nuevamente una vuelta. Y bueno, ya nos vamos a ir. Nos vamos a subir a ese barquito, a ese carrito autobús. Y vámonos prepararnos para el regreso. Nos vemos en un momento. Cuídense mucho. We're back to Volcano now, and it's alright.